Algunos luchan por la gloria de Roma y otros defender su hogar de invasores extranjeros. Una miniserie de tinta histórica que queremos compartir con todos vosotros. Innovadora, épica, repetitiva, buena o mala, aceptable o mediocre. Sea como sea, nos llega un pedacito más de historia a las pequeñas pantallas. Bienvenidos familia de Vandal a Si Merece la Pena la serie de Netflix, Bárbaros. Y como siempre, empecemos por el principio. El glorioso Imperio Romano, digno de ser visto en muchas series de televisión, ya sea desde cualquier punto de vista, y es que muchos nos quedamos impactados con la serie Spartacus. Pero ya sabéis que la industria nunca se queda atrás. Sí, muchos productos basados en épocas diferentes, pero hay que reconocer que uno de los mayores imperios de toda la historia siempre ha tenido un hueco en las artes cinematográficas. En octubre de 2020 llegó a Netflix la serie Bárbaros. Una única temporada, 6 episodios, una producción alemana basada en la histórica batalla del Bosque de Teutoburgo. Un drama histórico que nos mostrará una parte esencial de la historia de la época romana. Y para poneros en situación muy rápido, os pondré en el contexto aún más rápido. Estamos en el siglo IX después de Cristo, el gobierno del emperador Augusto. La historia central gira en torno a un oficial romano, Arminio, que fue entregado como tributo a los romanos por su padre jefe de la tribu germánica y criado para librar la guerra contra su propio pueblo. Al crecer se convierte en un militar formidable, pero se rebelaría y ayudaría a su pueblo nativo a luchar contra los invasores romanos. En todo este arco veremos también a dos miembros de su tribu, Durznelda y Folwin. Ellos han comenzado a sembrar la rebelión, una que irá aumentando poco a poco y que desembocará en una de las batallas más importantes de la histórica estrategia militar, la Batalla de Teutoburgo. Sí, básicamente es las andanzas del hijo pródigo que regresa al hogar. Netflix es sabia, una época histórica donde la historiografía o no es abundante o es confusa, y que le sumamos dosis de amoríos, sexo o infidelidades, personajes que algunos se han tomado sus propias licencias. Y a ver, el producto es muy loable. Una producción de estas características que quiere acercarnos una parte de la historia antigua, siempre es bien recibida, y más aún de cómo un militar romano se convierte en caudillo y unificador de las tribus germanas. Netflix tiene buenas referencias, la película Gladiator, y podemos seguir así con, por ejemplo, Centurión o La Legión del Águila. Pero ¿qué es lo que no hacen estas películas y sí esta serie? Incluso con tan solo 6 episodios de 40 a 45 minutos, Bárbaros parece que se arrastra. En el periodo previo a la batalla final, simplemente no hay suficiente para mantener el interés del espectador. Cuando conoces el planteamiento y el desenlace de una historia, tienes que procurar que el nudo sea muy atractivo, que te mantenga pegado al sillón, y esta serie a veces pues no lo consigue. Y ojo, hay grandes aciertos. Casar Sancta Urbis Roma Augustus, novum legatum ad Germania Mitis. Al margen de las licencias que se toman los guionistas con la historia, hay un destello muy interesante, el cual es su versión original. Los romanos hablan en latín y los bárbaros de tribus germánicas hablan en alemán, lo cual es bueno y realmente histórico, en pocas películas se ha visto algo así. Pero dejando a un lado esa proeza, Bárbaros es llana, sin apenas giros en el guión. Secuencias épicas, sí, también tiene. Hay que reconocer que la ambientación, los maquillajes, toda la mitología que engloba a los germanos y romanos, los planos secuencias, son muy dignos de ver. Tanto la dirección como producción y actores se han embarcado en una lucha constante por hacer bien su trabajo, y hay que reconocer que lo consiguen. La idea era crear un producto bello que consiguiera teletransportarnos por un rato a aquel primer siglo después de Cristo. En el making of nos han dejado ver muestras de todas las semanas que han tenido que estar ensayando las peleas, las charlas con varios historiadores o incluso coreógrafos de antiguas series y películas como Juego de Tronos o Gladiator anteriormente mencionada. Pues sí, la verdad es que ahí Bárbaros no tiene ningún pero. En el guión, como habíamos dicho, pues sí. Tramas que intentan alargar como un chicle para una historia que en realidad es simple. Muchos querréis esperar hasta el final para ver la poderosa batalla, y os recomiendo que aguantéis porque merece muchísimo la pena. Aquel momento sangriento que no os diré vencedor o perdedor, pero sí una de las más famosas, que por cierto la podéis disfrutar en Rome 2 Total War. En resumen, la serie original de Netflix Bárbaros. La sensación que nos deja es un quiero y no puedo. Que ojo, no estaban equivocados, pero no lo consiguieron. 6 capítulos es mucha duración para lo que en realidad tratan de contarnos. Donde no hay neutralidad, aquí los germanos son muy buenos y los romanos son muy malos. Con la absoluta recreación ganan muchos puntos, pero no te disculpes si te quedas aburrido en la mitad de los capítulos. Recomiendo verla en versión original para ver a los actores hablando en antiguo latín y a las tribus germánicas en el propio alemán. No es Roma ni vikingos, pero es pasable. Dafür müssen wir alle Stämme vereinigen. Das ist unmöglich.